con Sandra. ¿Cuántos años hace que estás con Sandra entrenándola? Sandra, empezamos en el 2017. Vamos ahora a empezar el quinto año ya de equipo. ¿Qué buscáis con estos entrenos? ¿Qué es lo que estáis entrenando? ¿Cómo lo preparas? Mira, normalmente entrenamos entre 3 y 4 sesiones de pádel por semana. Las vamos mezclando con algunos. Siempre a mí me gusta tenerlo algún día individual para trabajar un poco los aspectos técnicos con carro, hacer los ajustes que hagan falta, pero normalmente las otras tres sesiones tenemos sparring. Como hoy, por ejemplo, que tenemos tres sparring, hay días que tenemos uno solo y hacemos uno contra uno o dos contra uno. La verdad que somos bastante agradecidos porque tenemos una buena cartera de sparring, buenos jugadores que siempre están dispuestos a venir y nos ayudan mucho. ¿Cuál es tu objetivo con Sandra este año? ¿Qué queréis conseguir o qué te has propuesto? Mira, los objetivos siguen siendo siempre buscar la mejor versión de ella, lo primero de todo, y luchar siempre esos octavos de final, hacer los cuartos de final es el objetivo que, como el de resultado que tenemos, pero bueno, yo este año, ya lo he hablado con ella, tenemos un objetivo también un poco más personal, que es valerse ya directamente ella por sí misma a la hora de tener compañeras, tener una buena compañera, ella terminar de darse cuenta que su compañera juega muy bien, muchas veces gracias a ella, y sacar esto de este partido adelante, sacar la confianza que le hace falta a veces para terminar de ganar ciertos partidos. Así que el objetivo, yo creo que de esta temporada es un poquito más personal que a nivel de resultados. Bueno, y para despedirnos, ¿quieres decir algo? No, lo que te dije, en primer lugar agradecerle aquí al club, al Factory, que siempre nos permiten entrenar aquí en unas condiciones lo más parecidas posible a donde competimos. A todos los chicos que vienen de sparring, que la verdad están siempre a pie de cañón. Y bueno, y a Sandra siempre, por la confianza.